Hola a todos en el internet, de norte a sur y de este a oeste. Mi nombre es Zeta y en esta ocasión les traigo, podríamos decir, un unboxing review, un sacado de caja y un análisis de esta tarjeta capturadora de la marca Kaworld. Se llama la Gaming Marker GM220. Me llamó mucho la atención porque da la casualidad que es muy económica, vale menos, yo soy de México, vale menos de 800 pesos. Y como pueden ver, graba por componentes, o sea que graba en HD. Y es sumamente económica. Y de hecho, los requisitos que pide es una risa los requisitos que pide. Para aquellos que vean de otro país, cuesta menos de $60. Y en México la venden en esta tienda que se llama Digital Life. Que nada, nadie me está pagando por hacer el review, pero bueno. Como pueden ver, soporta salida, o sea, según eso no tiene retraso de señal, así como le entra la señal, la saca por componentes. Recuerden que es un mito eso de que solo HDMI graba a alta calidad. También te puede grabar, los HDMI como componente te pueden dar los dos 1080p, tanto analógico como digital el HDMI. Esta tiene una salida de 1080i. La mayoría de las capturadoras que son así por componentes, por lo general maneja 1080i. De hecho, yo tengo una que es mucho mejor, pero para lo que lo quiera de esto, les voy a decir un momento. Esta, un poco nada que ver. Esta en un principio también manejaba 1080i y después con una actualización de firmware, pues lo mejoraron a 1080p, pero no afecta. Lo que me llama la atención es lo barato y sobre todo las prestaciones que tiene, que son ridículamente, o sea, los requerimientos del sistema son ridículamente pequeños. Como pueden ver aquí, dice que necesitas un Pentium 4, un Pentium 4, o sea, te pide requerimientos como de hace 10 años, o sea, un Pentium 4 a 2 GHz o superior, recomendado. 512 de RAM, 512 de RAM o superior, o sea, mejor. Y aquí dice, ¿por qué parpadea esta cosa? Y que dice interfaz USB enfoca 2.0. Ahí está. Un USB 2.0 que es pues cualquiera tiene esos requerimientos. Debe de soportar DirectX 9, que estamos hablando que cualquiera te soporta una tarjeta de sonido enfoca. Okay, una tarjeta de sonido, pues una AC 97 o compatible, que eso cualquiera lo tiene. 1 GB de disco duro libre y una unidad de DVD para instalar el software. Y aquí puedes ver que te habla de ya desde, enfoca, 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 desde el XP, Windows Vista, Service Pack 2, XP Service Pack 3, Windows Vista Service Pack 2 y Windows 7. Y bueno, yo como les digo, tengo una mejor, que de hecho esta es con la que siempre ando grabando, pero luego se las mostraré. Yo lo que la quiero es para hacer más bien como live streaming, porque quisiera no desgastar mi computadora de escritorio y más bien utilizar, digamos, esta pequeña laptop que tiene escasos los 2 GHz y 2 GB de RAM y mucho disco duro. Entonces, se me hace algo sumamente bueno, sobre todo para quien quiera empezar en este mundo de capturar gameplays, sumamente económica y sumamente bueno. No sé exactamente si grabe en HD, porque como les digo, tiene el pass-through, el pasa la señal a 1080i. Espero, yo digo que también lo ha de grabar. Lo que pasa es que no vi, la verdad, no viene en ningún lado. Si lo soporta, es porque nada más aquí, como ven, pass-through. Y creo que aquí dice, ¿no? Graba a la resolución de un. No enfoca, de un DVD. ¿No enfocas? ¿Cómo que no enfocas? Enfoca, enfoca, enfoca. No quiere enfocar. Bueno, pero creo que aquí está manejando. No sé si sea esa récord resolución. Sí, aquí está. Graba. Ah, lo que graba es a un DVD normal, o sea, 720 por 480, 30 frames. Y en PAL graba 720 por 576, 25 frames. De hecho, como les digo, es una calidad bastante decente, o sea, porque no te pide, lo que te pide es mínimo.
en requerimientos del sistema. Y como les digo, para quien quiera empezar en esto del mundo de la captura del gameplay, un DVD normal, para que me entiendan, graba la resolución de 720 de largo por 480 de alto. Y de hecho, pues yo tengo una capturadora de escritorio también muy buena, pero es, como les digo, algo, vamos a sacarla de una vez, ¿no? Es algo, podríamos decir, ¿qué te ganas con transmitir? Porque mi conexión lo da, ¿qué te ganas con transmitir a 1080p? Si cuando eres, digamos, partner de Twitch, te dejan la posibilidad de bajar la resolución cuando transmites, ¿no? Entonces, si no eres partner, pues puedes transmitir a la resolución muy buena, pero pues quien te ve no va a poder disfrutar, se le va a laguear. Entonces, como les digo, para mí está perfecto, 720 por 480 para hacer live stream. Está perfecto, la verdad, porque es una resolución muy buena que cualquiera puede ver. Y este es el contenido de la caja. De hecho, aquí viene ya. Parece un Decepticon, ¿no? O parece un de esos discos duros externos. Y aquí está. Como pueden ver, está pequeña. Tiene, parece, un indicador de LED. Es de la marca Car World. Si no me falla, es una marca taiwanesa. Pero, como les digo, si no me falla. Aquí, como pueden ver, dice Video In. Es entrada por componentes. También puedes conectarle Super Video. Super Video y como vende siendo el equivalente del amarillo, pero es mucho mejor para que te dé 480p. De hecho, es así. Y entrada de audio. Y simplemente lo saco por acá. El out. Componente out. Yo, de hecho, grabo por componentes porque se me hace mucho mejor. Se alimenta por USB. Y pues ya, o sea, está sumamente pequeñita, ¿no? Vamos a ver las medidas. Creo que por aquí tenía. Ok, para que vean. De escasos 13 centímetros. 13 centímetros y medio de largo. Y 9 y medio de ancho. Por 3 centímetros de grueso, o sea. No está nada mal, sumamente ligera, ha de pesar unos 200 gramos o menos. Aquí pueden verlo, dónde está, en comparación, dónde dejé, por aquí tenía un rack, ah, sí. Miren, esto es un rack o es una caja, digamos, para discos duros de 2,5 pulgadas, ¿no? Es como los que usan las laptops, ¿no? Aquí pueden ver, este es un disco duro. Y pues está casi del tamaño de un disco duro, nomás mucho más ligera, la verdad, está genial. Sobre todo porque se puede alimentar vía USB, ¿no? Aquí pueden verlo en comparación a un rack para disco duro del más grande, ¿no? De 3,5. Pero no, nada que ver. Bueno. Y el contenido de la caja. Vamos a ver. Muy bien. Trae pues un cable USB normal, como el que traía cualquier impresora, escáner, lo que sea. Cualquier cosa USB. Así está bien. Tenemos nuestro cable. Pues como quien dice, el compuesto, video compuesto, el amarillo, blanco y rojo, es el video compuesto. Me imagino que de aquí puedo sacar el audio y no conectar este. Y ¡ay! Ya le moví acá el audio. Bueno. Y aquí tenemos el del video, el que viene siendo verde, azul y rojo. Y pues se supone que te dan los que va a salir de este lado. Porque si no tienes pues la entrada de componente, se supone que debes de tener la entrada de componente para tu consola. De hecho, es mejor tener también una capturadora por componentes. Porque, por ejemplo, el PlayStation 3 y PlayStation 4, que viene encriptada la señal por HDMI, viene como protegida. Entonces también grabo yo así. Nunca tuve problemas por grabar por componente. En fin, trae un pequeño manual.
como, de hecho no es un manual, es, bueno, sí, es un pequeño como diagrama de cómo lo puedes conectar, ¿no? Así, de tu consola a la capturadora y de ahí a la computadora. Y esto es fácil. Y bueno, este es el disco de los drivers, ¿no? Sí, drivers y manual de usuario. Y es todo, o sea, es el contenido de la caja, que la verdad se me hace muy genial por el hecho de que, como les digo, para alguien que esté empezando en el mundo esto, ¿no? De grabar gameplays y subirlos a donde, a YouTube, a donde sea que se les haga bueno, se me hace una capturadora bastante buena y económica. Y sobre todo porque no pide muchos requerimientos del sistema, que es este. Yo creo que es lo más importante aquí, ¿no? La poca, digamos, el consumo de recursos. Y a lo mejor para ustedes se les haga que la marca Cagword no conocida, pero créanme, yo tengo capturadoras bastante viejas de esa marca, muy, muy, muy viejas. De hecho, a ver, aquí tengo una, nomás era cuestión de. Aquí está. Oh, rayos, ya tiré más cosas. Miren, yo tengo esta vieja tarjeta de capturadora y tengo como 10 años con esta tarjeta capturadora. Y como ven, es la marca Cagword. De esta es una tarjeta que te permite sintonizar la televisión y tiene entrada super video compuesto. Puedes ver, escuchar la radio, es PCI. Puedes ver la tele y toda la cosa. Entonces, como les digo, esta marca me ha sorprendido con este producto. No es una marca excelente, es una marca buena, decente. O sea, no, no es lo mejor que hay en el mercado. Para mí, lo mejor que hay en el mercado, pues viene siendo la marca Avermedia o El Gato, por si la conocen. Pero por ejemplo, esta me gusta más porque no ocupas PC. Y para mí, es la Avermedia es lo único que. Oye, voy a hacer un review de esa que les acabo de enseñar, pero esa será cosa aparte. Como les digo, está genial el hecho de que sea tan económica y tan sencilla de usar, me imagino. O sea, no he instalado el software, pero sinceramente no creo que sea muy complicado usarla. Ya he usado muchas tarjetas de la marca Cardboard, tengo varias. Tengo también una USB, pero bueno, el chiste está en que. La verdad se me hace sumamente buena, sumamente económica y sumamente genial para lo que lo quiero hacer. Y es todo, o sea, ahorita voy a instalar el software y los drivers para ver qué tal se comporta en la PC. Y ahorita les muestro pues el lado de la PC, qué tal captura, qué tal entra la señal, cómo graba y todo. Para terminar el review, pero sinceramente créanme que es la mejor opción para quien quiera empezar a hacer esto. Es la mejor opción, tanto por lo poco demandante de recursos y por lo económica, porque créanme, hay muchas tarjetas capturadoras mejores que esta, muchas va a haber, pero son mucho más caras. Y ocupas computadoras bastante poderosas. O sea, si quieres grabar el 1080p y jugar al mismo tiempo, que esta es otra ventaja que te da, como es pass-through, puedes conectarla aquí, de ahí a la tele y de aquí a la computadora. Y puedes estar jugando y grabando sin que haya ningún problema. Pero no, no en 1080p, ya vieron las resoluciones. Aunque quién sabe, tal vez moviéndole un poco. Las características, pero eso sí es una, esto es algo seguro. Si ustedes van a querer grabar en 1080p y jugar en 1080p y sin que se les lague el video para lo más mínimo, si van a necesitar una tarjeta mucho más cara y un PC también un poco más poderoso, no algo, no, no algo que te pide requerimientos como de hace 10 años. Cuando yo compré esta que les mostré, esta. En aquel entonces, pues yo tenía un Pentium 4 a 2.0 y 1 GB de RAM y como 200, no, acá 200, como 120 GB, que era wow, un friego. Y estamos hablando como hace 10 años, como en el 2004 más o menos. Y me da gusto que la marca todavía siga, ya tenía unos varios años que no compraba, la verdad, nada, nada de ellos.
pero sí me da gusto que siga, la verdad. Y bueno, como les digo, continuaremos ya esto, ya analizando el software y las conclu la, el software y las, o sea, los programas y las conclusiones ya sobre la capturada. Bueno, y ahora ya estoy aquí en la PC. ¿Se está grabando esta cosa? Sí, ok. Ya estoy aquí ahora en la PC. Y creo que tengo el CD de los drivers instalados. Y aquí está. Entonces vamos a conectar la capturadora por primera vez. A ver qué tan difícil es de configurar e instalar. Al parecer sencillo. Vamos a ejecutar el disco de instalación. Multimedia Software and Drivers, este. Remote Control. ¿Traes control remoto? No creo que tengas control remoto. Instalación de drivers. De hecho, si le pongo Quick instalación rápida, instalará el todo, drivers y software, a ver si es más sencillo en vez de instalar yo primero el driver y luego el software. Va a instalar el software de captura. Instalación típica, drivers y el programa, el Power Director. Ah, y también traen software para editar. ¿Qué tal? Instalando los drivers. Y ya. Español, España, me parece bien. Aquí tiene todos los lenguajes que tiene. Otro punto a su favor, que está en español. Siempre ha tenido en español el software, también los anteriores que tuve. Te viene uno USB para conectar cables coaxiales de la televisión, el cable pues de la tele y ver la tele en la lap, una USB, igual la otra que les digo, puedes ver la tele, escuchar la radio, está muy completa de hecho. Hay unas clon también de la marca Encore y de muchas otras que hacen lo mismo, pero en fin, a ver, ¿qué pues? ¿Por qué no sale? Ok. ¿Cómo que no responde? ¿Cómo que no responde el autorrun? Instalando CyberLink Power Director 8. ¿Sí? De hecho, ya he manejado antes esta marca, el Power Director, y está genial, la verdad. Carpeta de programas. No, la manera más fácil de convertir sus videos a YouTube o tus favoritos dispositivos portables como iPod y PSP. Potonao. ¿Para qué quiere el potón? Bueno, no voy a hacer nada. Con la Gaming Maker GM, Gaming Maker 220. Usted puede fácilmente capturar, editar y ser el autor de videos, de cualquier video, de cualquier entrada como un reproductor de DVD y VCD. En video disc y una VHS, una grabadora. Ok, ya acabó. Ver el archivo LM. No, gracias. ¡Tarán! Y salen estos. ¡Ay! ¿Ahora qué? ¿Otro? ¿En serio? ¿Y ahora tú quieres? Power Pro. Ah, sí. Ok. Power Producer, genial. En definitiva voy a adelantar la velocidad de esto. Ok, bienvenido. Sí, acepto. Que quiero ver el archivo, léame.
Ahora sí ya, o falta algo más. Quiero reiniciar mi computadora ahora o después. Bueno, reiniciémosla y ahorita continuamos. Muy bien, pues ya reinicié la computadora con la capturadora conectada y no me marcó nada de detección de drivers o algo, o sea que simplemente pues ya están instaladas. Vamos a abrir los programas que incluye. Vamos a abrir este, vamos a abrir este y vamos a abrir este, ¿no? A ver qué son los programas que incluye la capturadora. Ay, se abrieron todos juntos. A ver, el Powers Director, que viene siendo este, creo, sí. Como ven, es un simple editor de videos. Sí, Power Director, sí, en línea del tiempo y todo eso, es un editor de videos. Lo bueno es que ya lo trae, o sea, para quien empiece, como les digo, esta es una perfecta capturadora para quien quiera empezar en esto de capturar video y subirlo a YouTube o a cualquier red que guste. No voy a hablar mucho sobre el tema porque si no sabes usarlo, simplemente busca un videotutorial Power Director en YouTube o algo y ya podrás enseñarte a usarlo. Pero es lo mismo, aquí distrae, de hecho, me recuerda al Corel Video Studio, que es muy similar, que trae editar, producir y ya puedes guardarlo como MP4, el video de la línea del tiempo y aquí ya te... O sea, no está muy complicado, la verdad, subirlo directamente a YouTube, Facebook. El formato de salida está sencillo de usar, la verdad. Qué bueno, porque está en español, es muy sencillo y pues trae manual y todo. Son versiones full de los programas. Y no quiero guardar los cambios. ¿Qué más traemos? Sí, ya está la tele conectada. Traemos el Power Producer. Ya me imaginaba. Este es para los videos que creas. De cualquier video puedes pasarlo a disco, ¿no? Puedes escribir discos o importar o exportar los archivos de video que tú crees, si así lo consideras necesario. Recuerden que esta capturadora está hecha para juegos, pero si tú tienes algún reproductor de películas, de DVD, un sintonizador de señal que tenga componentes, se lo conectas, o Super Video, se lo conectas. Y ya, o sea, puedes grabar video de cualquier fuente, que eso es bueno, y grabarlo en DVD. Y bien, este es me imagino que el software de captura que trae, te veo, ok, sí, ese debe ser. Aquí está sí, aquí está la resolución, de hecho, que es esta de aquí. Y ahora qué. Aquí está, ya aparece, muy bien. No se ve nada, perfecto, pero ya apareció. Ok, ahí va. Recuerden que como estoy grabando, puede hacerse un poco lenta porque estoy grabando. ¿Qué carajos es eso? Porque te ves así, no, se descompuso, qué carajos. Está raro, ¿no? Que se vea como se ve. A ver, otra entrada de video. Ok, no, esa no era. Era esta entonces, ¿no? HD. Vamos, vamos. Ahí está, ahí está. Simplemente tenía que refrescar la imagen o algo así. Algo lentita. Reacciona, reacciona. ¿Está? Sí, ya se refrescó la imagen. Como ven, aquí tengo 1080 y pues a lo mejor va a decir, oye, se ve medio pixelada la imagen, ¿no? Pues sí. La vista previa de la pequeña... Mi imagen sí se ve un poquito pixeleadona, pero no tiene nada de retraso, que eso es bueno. Si tu computadora es suficientemente poderosa, por así llamarlo, un 4 núcleos y más de 2 GB de RAM, y de preferencia que grabes en otro disco duro donde está esto instalado, pero yo creo que podrías jugar a través de la pantalla de la tele sin ningún problema. No verías en Super HD, pero a ver. Vamos viendo cómo se ve conectada a través Ahorita les voy a insertar un video para que lo vean. A ver, estoy grabando. Ok. Vamos a desactivar esto. Ok, miren. Ahorita estoy grabando y voy a cambiar la fuente de entrada.
aire, componente. Como ven, la resolución está genial, o sea, está creo que 1080i, como quiero que vean. A ver, abrimos un poco la toma. 1080i, ¿verdad? Que 1080i y 1080p para el ojo humano es lo mismo. Para la tecnología es bastante, o sea, es una enorme diferencia. Es menos, gastan menos en hardware a la hora que arman las capturadoras. Gastan mucho menos usando chips que nada más, digamos, que capturan en 1080i. O dejan pasar la señal en 1080i, pero no afecta, ¿eh? O sea, no afecta. Para el ojo humano, 1080 y 1080p es lo mismo. Para la tecnología, sí es una enorme diferencia. Y como ven, se ve genial. Sí es pues sí deja pasar la señal perfectamente bien y sin ningún mínimo retraso. O sea, eso es genial. ¿Vean? Perfecto. Ahora la voy a desconectar. Creo que no se va a ver. Está un poco. Ya se apagó. Como ven, ya está aquí conectada el modo componente. Este es el cable del Xbox 360 y por aquí sale a la tele. Y ya no está conectada por vía USB y aún así deja pasar la señal de video. Eso es genial. Porque hay capturadoras, por ejemplo, la que tengo Vermedia, que necesitas tenerla conectada a la corriente para que pueda seguir pasando la señal de video. Que eso es, o sea, eso es un plus, eso es un menos, ¿no? En vez de un plus. Este es un plus que deja pasar la señal de video, así como es de genial, que deja pasar la señal de video sin necesidad de corriente y nada. O sea, puedes tenerla cuando tú quieras capturar, órale. Y cuando no, pues ves directo en la tele y ya, se acabó. Eso es genial. Bueno, ahora regresemos a la computadora. A ver, cambiando la fuente de video. Y veamos qué pasó acá. Ok, se quedó la imagen como trabada. Vamos a cerrar, que obviamente está desconectada. La voy a conectar. Tiene un pequeño LED de encendido, un pequeño LED verde. Ahorita ya se escuchó que se conectó. Que se enciende cuando tú abres el programa de captura. Se enciende el pequeño LED. Así como que indicándote, sí, ya está con, ya no me lo avises. Está conectada la tele. Y abres este programa de aquí. Y se enciende, va, empieza a parpadear el LED verde. Y a ver, ah, pero este es amo. No sale, ¿por qué no sale? ¿Por qué sale así la señal? También que estaba saliendo, no me hagas quedar mal. Estoy hablando maravillas. Ahí está ya. Y aquí ya tenemos la señal, como les digo, pues a lo mejor puede ser un poco baja por algunos. A mí no me afecta porque de todas formas, pues puedes estar grabando, como puedes, pero la voy a usar para la laptop y para hacer stream, no para grabar. Pero pues puedo estar yo jugando acá, bien quitado la pena, y acá la laptop o tu computadora, si tienes otro monitor o tu computadora, sobre todo laptops, que como les digo, esta está genial para laptops porque pide una nada de requisitos. Al parecer puedes tomar fotos. Ah, miren, estas flechitas es para configurar. Oh, sí. Ah, miren. Quiero que sea en JPEG y vamos a que lo pongas en el escritorio, ¿no? Ok. Y muy bien, sí, así es, así lo quiero, así perfecto. Y a ver, toma una foto. Y acá apareció, genial. Y aquí pueden ver la foto, ¿no? Que se puede ver como que, te vas a decir, oye, Z, no tiene mucha resolución. Pues sí, puede ser que no tenga mucha resolución. De hecho, está en, como pueden ver, es lo que les mencionaba, es 720 por 480, la resolución como la de un DVD normal, común y corriente. De hecho, a ver, aquí tengo este programa que me encanta, es como Paint, pero con un poquito más de opciones. Sal, Timboco. Ok, miren, vamos a ponerle nuevo. Nuevo. No, 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 no. Vamos a ponerle alto. La resolución 1080 es 1080. 80 por 1920. Esta es la resolución 1080. Este es el tamaño. Y para que vean la diferencia, o sea, lo agregar capa. Este es el tamaño de en comparación de lo que es el viejo formato del DVD
a la calidad que es en HD, el 1080. Igual podemos ponerle. El otro es 700. De hecho, aquí en la consola te sale. No sé si salga. A ver. Las medidas exactas. Porque la estoy haciendo de memoria. Pero estoy seguro que la voy a regar. Es 720p, ¿no? Por 1080. La que sigue. Así es. 720. Entonces hagan de cuenta que la capturadora graba en este tamaño. 480p. Pero, ok, como que tarda en refrescar la imagen. Entonces, sí, el otro tamaño, hagan de cuenta que es 720 por 1080. Ese es el tamaño. No, no mantenga la relación aspecto. 720. Y vean la diferencia en tamaño de esta cosa. Agregar capa. Ya no está tan. El 720p en versus el 480p, que es el tamaño de un DVD. ¿Ven? Y la siguiente, que es la resolución en la que captura, viene siendo 480 por 720. Así. Y como ven, agregar capa. Lo llena. Perfecto, ¿no? De hecho, hay una resolución todavía mucho mucho más pequeña, que es la de la televisión viejita, de las ETR, las 4x3, que viene siendo 480 por 620, o 680, creo que es 680, ya ni me acuerdo. Pero obviamente, pues los DVDs tienen una resolución mayor y ya, bueno, se agrandó. Pero aquí pueden ver. Esta es la resolución 1080 y OP 720. No, esto no es 720. Esta es la resolución 1080. 1080 por 1920. El 1080p hoy. Ese es el tamaño de la pantalla. ¿Cómo ha avanzado la tecnología, no? Esta es la 720. La resolución 720 por 1080. Y esto pues ya es el tamaño a lo que captura. Vas a decir tú, ah, es enorme la diferencia. No, la verdad es que no. Tengan en cuenta que también subir videos de subir un video de 1000. Ahorita vamos a hablar de eso al final. De 1080p. O sea, si no tienes una buena conexión, por digamos 5 minutos de video te vas a durar como 5 horas en subirlo. Dependiendo, es un suponer. Pero no, no guardar. ¿Y tú por qué carajos te quedas como que sin refrescar la imagen? ¿O qué onda? A ver, voy a cerrar. Te voy a abrir otra vez. Entonces, estábamos viendo que la config. ¡Ay, se apagó! La configuración. Para mí está genial, como les digo, para personas, por lo económica y por lo fácil de usar. Para personas que estén iniciando con esto de la captura. Que está genial. Ah, aquí está. 1080 y es la actual, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ya configuramos y ¿sí? Donde quiero que se guarde y captura. No, de hecho quiero que me lo guardes en el escritorio. Año, mes, día, hora y minuto. Así dejémosle. Grabado silencioso. Ok. Si graba silencioso, ¿cómo se pone a grabar? Nomás se pone a grabar y ya. ¿Cómo que mute? Ah, es que le puso mute. Ah, qué caray. No, pues fíjate que no quiero que le pongas mute. Muy bien. Ya vamos aprendiendo, ¿no? Las opciones. Tiempo límite. Me imagino que cuando alcance el tiempo límite se detiene la grabación. Eso no. Eso son suposiciones porque yo ya he comprado marca, capturador de esa marca y siempre es así. O sea, tiene tope, también límite. O sea, se llena a 500 megas o más y boom, se acabó. No. Formato de captura MPEG-2 o DVD. MPEG-2. De hecho, si le pones DVD, no te deja capturar la resolución porque es 720 por 480. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a borrar esto. Omitir. No lo tengo abierto. Muy bien. Dejémoslo así. Ay, me salí. Vean, vean. A lo que voy. Si tú grabas en MPEG-1.
De hecho, es mejor grabar en MPEG-2 porque consume muy pocos recursos. La verdad, muy pocos grabar en MPEG-2. Ahorita lo van a ver. Miren, el bitrate es la calidad de video. Entre más bits tengas en la imagen, mejor se va a ver. 2000 está bien, se ve decente. Sería bueno, ¿cuánto es el tope? Nah, pues súbanselo al tope. O sea, 4000 no es mucho. Yo grabo con otra de Avermedia, grabo en 10 o 12. O sea, nah, al tope. Ah, pero la resolución. Y sí, efectivamente, es la mayor. Ah, 640. Miren, esta es una ventanita chiquitita. Esta es como la versión PAL. Esta es una ventanita chiquitita. De ahí sigue 640 por 480. Y de ahí sigue 720 por 480. En MPEG-2 a 4 mega, a 4 megabits, la resolución del video, del bitrate, ya tenemos todo definido. Muy bien, ahora vamos a capturar sin mute, ¿verdad? Ok, no tiene el mute puesto. Vamos a mover esto acá. Capturo mientras capturo. Okay. Voy a grabar como grabo. Excelente. Grabemos. Vamos a grabar 10 segundos, a ver cuánto pesa. 3, 4, se va la imagen por un momento. 6, 7, muy bien. 9, 10. Ok, digamos que esta es la calidad máxima que graba como que se atonta y luego le regresa la imagen. Puede ser un. Ahí está, ya ven. Así que si vas a grabar en la misma computadora que vas a ver, tendrás que. Esos pequeños lapsos tendrás que esperarte. Es normal, ¿eh? También otras capturadoras te salen un NOS o algo así. Que te indica muy bien 420 por 480 MPEG-2. Ahora vamos le poniendo calidad DVD a ver qué tal. Y no te deja ni subir el bitrate. Vamos a ver la resolución ahorita que capture. A ver, media info. Aquí vemos que tiene calidad variable. Es variable porque, como no hay mucha acción, por eso es variable. Pero puede ser de hasta 4000 el tope. Aquí vemos el ID. Y vemos cómo aquí está calidad variable mínimo, esto, el máximo es esto, ¿no? Lo que le pusimos 4000. El tamaño, 720 por 480. Display 4x3. 25 frames por segundo. Está decente, 25 frames es decente. Hasta 29.97 te aguanta YouTube sin moverte, aunque tú lo subas más. Y el audio 192 en 48 Hz, perfecto. No, de hecho, no es el ID, es 224. Bastante calidad. Representa el 17% del peso del video. Y aquí podemos ver que pesa 10 segundos. Pesa. Ok, 1.62 megas. Entonces, hagamos un cálculo rápido para que se den una idea. ¿Dónde está la calculadora? Quiero que lo vean, porque si lo hago con la mente, luego no me van a creer. Aquí está, mira. Si 10 segundos del video. Sí, pesan 1.62, ¿no? Digamos que 10 segundos pesan 1.62, entonces por 6 sería un minuto. Serían 60 segundos. 1 punto. Ay, qué carajos, eso no es punto estrés. 1.62. Muy bien, a la hora de estar editando el video me di cuenta que cometí un error y estaba con que si 10 segundos es 1.62 megas, eso lo multiplicamos por 6, nos da lo de un minuto, 60 segundos. Si eso lo multiplicamos por 60 para que nos dé una hora, nos da 583.2 megabytes por hora. 583 megas, ¿eh? Que es bastante, bastante bien. Por hora, menos de un giga por hora. Entonces está bastante bien porque subir esa cantidad, dependiendo de tu conexión, pues puede variar de 2 horas hasta 8, pero son archivos bastante. Puedes grabar 1 hora en menos de un giga. Póngale, lo redondeamos. 1024 por un giga. De cuenta que graban a la máxima calidad, sería 1 hora que. De cada hora que juegues te costará un giga, entonces si tienes, por ejemplo, 20 gigas libres, puedes grabar 20 horas, está genial. Porque hay quienes. Esta es la resolución 4x3, habría que cambiársela. Pero está genial, ¿no? O sea, graba bastante bien. Decente. Así como se ve, nada más sería cuestión de editarle la resolución. A ver, como en DVD. A ver qué tal graba en DVD. Ponte a grabar desde aquí. Me gusta más este botón.
aparecer aquí, igual 10 segundos. Tarda un rato como refrescar la imagen, pero igual si estás grabando desde la compu, tendrás que esperar a que la refresque. Ok, 10 segundos. Igual, como les digo, parece que grabó también ese pequeño pedazo. Lo que tarda en refrescarse la imagen. Lo grabó. Yo creo que al final se va. Ahí está. A corregir. Y la calidad DVD. ¿Cuál es la calidad DVD? Veamos. La calidad DVD es. Igual, bitrate variable. De hecho, es inferior. 640 por 480. No, pues nada que ver. Ok, entonces no. Sería configurar MPEG-2 y esta resolución. Así quedaría bien. Y aquí podemos ver modo de color. Ok. Eso es bueno porque a veces que estás capturando y puedes hacerlo manual. Aplicar a todos los canales. User mode, aquí me va a dejar. Puedes hacer, si tú dices, ah, mi video como que está, los colores muy opacos o algo, lo puedes. Si quieres ver qué hace cada cosa, saturación, puedes estarle moviendo al tope. Aplicar a todos los canales. Reset. No, ok, no se deja. Ah, brillo. Contraste. Esto es lo que más vas a ocupar, brillo y contraste. De hecho, el contraste, déjaselo, lo que puedes aumentar es el brillo. O el contraste, depende de lo que a ti te guste, pero pues, opaca un poco los colores. Pero eso es bueno que. Película, colorful. El usuario, default. Default. Así dejémosle de momento, ¿no? ¿Esto qué es? Ah, puedes cambiar la posición de dentro del HUD. Sí, miren, como que se empieza a mover, ¿no? No, pero dejémosle en reset. ¿Este qué? Se cerró. Aunque ya se abrió. De visualización. Está genial, de hecho es muy muy sencillo, nada más que esto está un poquito como que engañoso. Display free. Ah, pues 16x9, compa. ¿Cómo ves? En pantalla completa sí se ve completo, pero así esto fue lo que hacía falta. 16x9. O si le pongo pantalla completa como que se llena. Este es el color de Lost. Pero ¿para qué lo quiero? Son cuando le pones mute. Por ejemplo, este, el color este. Entonces, por ejemplo, puedo cambiar a rojo. No, me gustaba más el azul. Pero bueno, son pequeños detalles, ¿no? La tamaño, la posición de los. Puedes ponérselo más grande. Y aquí a ver qué cambia. Hasta acá. Muy bien. Y pues ya es todo, o sea, eso es muy sencillo, nada más eso de la captura que grabe que esté en proporción 4x3 está medio raro, pero igual se la puedes cambiar en el programa de edición, eso no tiene ningún problema. Déjenme ver porque ya se pone display. Si se dice así y luego si me pongo a grabar así, así grabas. A ver, ¿qué tal? Como que tarda un poco en obtener la señal, con refrescarse. Grabamos. ¿Cómo lo tengo? Desde aquí, ¿verdad? Igual cuando estás capturando no puedes tomar fotos como cualquier otra capturadora. O tomas fotos o grabas video. Está algo raro. De hecho, como ven, si se ve, si ven cómo está como que muy estirada la imagen. Miren, así es 16x9. Pero el estúpido programa, yo creo que si le mueves a las opciones un poco más podrás capturar en 4x3. Miren, se ve más estirada. Pero no afecta, o sea, puedes cambiárselo en el programa de edición, me imagino. Power Link, Power Director. Como tú ya la estás viendo en 4x3, digo, en 16x9. O sea, lo único que tienes que hacer es cambiarle la resolución. Y ya, o sea. La relación de aspecto del clip que arrastra de trabajo es de 4x3. La configuración de su proyecto es 16x9. Se recomienda encarecidamente que modifique el ajuste de relación de aspecto de su proyecto. Sí, para que se vea. Advertencia. Ok. Aceptar. Ya la cambió.
pero aquí propiedades, editar video 4x3, 6x9, 25 frames, donde dice el 4x3. ¿Dónde estará en este programa para definir relación de aspecto? 16x9. ¿Ven cómo aquí se ve muy estirado el Robocop? Pero cuando ya le pongo 16x9, que es como se grabó, ya queda bastante, bastante bien. Sé ni qué le estoy moviendo. Su versión de Pro no admite esa fusión. Ah, qué caray. Viene, es gratis, pero tiene, no tiene todas las funciones. Menos mal que de todas formas. Que pues ya vieron que está sencillo, o sea, de utilizar el programa y todo, no se ve mucha complicación más que esa pequeña detallito de que sea relación 4x3, ¿no? Igual también se lo pueden cambiar. ¿A qué cree? Aceptar y ya. Se la pueden cambiar en su editor de... Yo en el Sony Vegas suelo trabajar mucho más cómodamente que este, que no sé ni mover. Pero bueno, como les digo, es una capturadora bastante buena, sobre todo para la gente que apenas va a empezar en este medio, ¿no? De la captura de videos. Y está bastante buena, sencilla, o sea, no me, es lo que me esperaba, o sea, no me esperaba algo de súper acá. ¿Esto qué es? No sale nada. Pero es bastante decente, o sea, muy buena para empezar, genial. Y sobre todo para usarlo en una laptop. Y luego ese plus que tiene de que deja pasar la señal como le llega, eso es genial aún más todavía. Pues eso es todo, espero les haya gustado y nos vemos en otro episodio. Si tienen alguna duda o comentario, pues déjenlo a ver si se las puedo responder.